comentamos, gente, a partir de hoy va a salir una serie de videos, tutoriales para trabajar un poquito de ejercicio en casa. Estamos aquí en Beca Sport, en Beca Food Park. El día de hoy vamos a hacer un trabajo de fuerza en brazo. Y día por día van a ir saliendo así diferentes ejercicios y vamos a ir trabajando. Bueno, mi gente, y la primera ronda de ejercicios que vamos a hacer va a ser unas flexiones. Podemos apoyarnos en una silla, podemos apoyarnos en una banquita, en la misma cama, en alguna superficie. Sí, ya ustedes decidirán cuál. Yo me voy a apoyar en las banquitas que tenemos aquí de Beca, muy cómodas y funcionales. Vamos a empezar. Brazos a la altura de los hombros, piernas estiradas y voy a hacer 10. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, vamos a hacer 3 series de 10 para los que estamos muy avanzados, con descansos de 10 a 15 segundos entre series. Para los que somos nivel intermedio, vamos a hacer 2 series de 10 con descansos de 20 a 25 segundos entre series. Y los que somos principiantes o queremos ponernos un poquito activos para estos días que estamos en casa, vamos a hacer una sola serie de 10, ¿de acuerdo? Y vamos a descansar un minuto para hacer el siguiente ejercicio. Bien, mi gente, y nos encontramos en otra área de aquí de Beca, juegos para los niños. Ahorita vamos a hacer la siguiente ronda de ejercicios. Ahora vamos a trabajar en parte de frente, mismas indicaciones. Puedo usar una banca, en la cama, en la silla, en el comedor, en la sala, y van a hacer 10 igual a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Igual, mismos consejos. Para los que están avanzados, vamos a trabajar 3 series de 10 repeticiones con 10 a 15 segundos de descanso entre series. Para los que son intermedios, van a hacer 2 series de 10 con 20 a 25 segundos de descanso. Y los que somos principiantes, con una serie de 10, pero la podemos segmentar, hacer 5, descansar 3-4 segundos y luego las otras 5. Estamos en otra zona de Beca, aquí en La Palapa, ¿sí? Está a un lado de la cancha de fútbol. Y ahorita vamos a trabajar otra parte del entrenamiento para trabajar brazos. Vamos a usar una protección, ya sea la ventana, puede ser en las protecciones de la ventana, en alguna barda, en algún closet, alguna cómoda que tengamos, y vamos a ponernos. Vamos a trabajar igual 10. 2, 3, 4, 5, 10 seguidas o de 5 en 5. A continuación voy a seguir con el siguiente ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. Sí, estamos en otra área de Beca, aquí en el fogatero. Esto lo puedo hacer en la sala de mi casa, en el comedor, en una silla, en cualquier espacio, incluso viendo la tele o viendo este video. Y vamos a empezar. Podemos usar cualquier tipo de botella, ¿sí? Cualquier tipo, ¿sí? Y vamos a empezar con flexiones, brazos con ambas manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora voy a pasar a hacer una individual en
igual. Te voy a pasar por detrás. Vamos a hacer el día. Vamos a hacer lo mismo que hemos estado trabajando, 10, de 10 a 15 segundos de descanso con 3 series de 10 repeticiones para avanzados intermedios, con 2 series de 20 a 30 segundos de descanso y principiantes una sola serie. ¿Cómo estamos? Y vamos a seguir trabajando aquí. Ahora vamos a hacer unos trabajos, esto lo podemos manejar con los niños, incluso uno como adulto también me puede servir. Vamos a trabajar unos ejercicios de pliometría, ¿sí? Y estamos aquí mismo en Beca Food Park y vamos a trabajar esto. Intercalado. Siguiente ejercicio lo vamos a hacer con unas escaleras. Si no contamos con escaleras, lo podemos pegar con cinta masking, dibujar con un gis en el piso y idearnos la forma de hacerlo. Abajo el otro pie. Abajo.
contando cada cuadro.